Hoy en una reunión donde se hicieron presentes todos los municipios afectados por el invierno en la región de La Mojana, se conoció que ninguno de ellos ha sido ajeno a las pérdidas y a todo el karma vivido por el fenómeno natural y las ayudas tardías del gobierno nacional. La situación de mi municipio es que desde el 2010 tenemos un 30% del territorio, algunas veredas y unos corregimientos inundados. Nos preocupa de sobremanera la forma como el gobierno nacional está afrontando la situación, en cuando hoy nos enteramos de que hay abierto un proceso de licitación para la construcción de pilotes para tapar el chorro, y lo que más nos preocupa es el tiempo de adjudicación de las obras, porque si bien podemos ver el río hoy en día se presta para tapar esos chorros, de aquí a marzo ya las lluvias han comenzado y conociendo como conocemos la región, porque la vivimos, esos chorros no van a ser tapados y va a ocurrir lo mismo que ocurrió con el rompedero Santa Anita cuando Invías trabajó en época de inviernos y todo lo que habían hecho, el mismo río se lo llevó. En total, 11 municipios han sido afectados en los departamentos de Córdoba, Antioquia, Bolívar y Sucre. El alcalde de San Jacinto Bolívar manifestó que en su localidad existen más de 1.500 hectáreas de cultivos que hoy son solo pérdidas para los campesinos. 200 familias afectadas en ese sector, la agricultura, la ganadería, todo. O sea, esta es una tierra muy propensa para el cultivo del arroz. Estos campesinos han venido perdiendo más de 1.500 hectáreas de arroz, que ustedes, como ustedes lo conocen, esa es la única vida que tiene esta región. Una de las estrategias a seguir es reunir a los 4 departamentos y planear acciones que mitiguen la problemática que se les avecina con la ola invernal. Uniéramos los 4 departamentos, todos los municipios de La Mojana, para que tomemos unas acciones en conjunto que puedan prevenir y que puedan mitigar la problemática de esta región de La Mojana.